Doctora Claudia Balaguer, la diputada Mónica Peralta, el señor Oscar Lupori, representantes del Instituto 20 de Junio de la ciudad de Rosario, invitados especiales, señoras, señores, por secretaría se ha recibido la siguiente adhesión al presente acto al señor presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, doctor Pablo Farías, y la señora diputada provincial, doctora Claudia Balaguer. Nos resulta grato dirigirnos a ustedes para agradecerles la invitación que gentilmente le enviaran al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, contador público nacional Omar Perotti, para participar de la entrega de diploma de honor al señor Oscar Lupori, en reconocimiento a su labor como educador popular, diploma de reconocimiento público al Instituto Superior de Educación Técnica número 18, 20 de junio, de la ciudad de Rosario, con motivo de cumplirse los 40 años de su creación. Aprovechamos la ocasión para hacerles llegar su cordial saludo que tengan a bien transmitir a todos los presentes. Atentamente, Dirección Provincial de Relaciones Públicas y Ceremonial, Gobernación, Provincia de Santa Fe. En el mismo sentido, adhiere la Casa del Pasaje, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, el Foro La Discapacidad como Construcción Sociopolítica, el Doctorado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Rosario, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Santa Fe y de Rosario, Junta Pastoral del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos Regional Rosario, la señora Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina Regional Rosario, señora Verónica Gauceño y su Vicepresidenta Norma Ríos, por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, Ética y Prácticas Alternativas, Paula Freire, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, su directora, Lilian López, y miembros del mismo. De acuerdo a las resoluciones números 1548 y 1596, aprobadas por esta Cámara, se dispuso realizar en el día de la fecha los siguientes reconocimientos. Diploma de honor al señor Oscar Lupori por su labor como educador popular y su incansable lucha por los derechos humanos, aportando a la construcción de saberes emancipadores para una sociedad participativa, democrática, digna y solidaria. Y diploma de reconocimiento público al Instituto Superior de Educación Técnica número 18, 20 de junio, por su 40º aniversario de su creación y por su destacada labor en pos de jerarquizar la educación pública de la provincia de Santa Fe. En este sentido, escucharemos las palabras de la diputada Claudia Balaguer. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Realmente es un honor para mí recibirlos en esta casa, que es la casa de todos, que es la casa del pueblo y que humildemente algunos intentamos representar los intereses de ese pueblo que tanto necesita hoy en día y tanto tenemos que defender a veces del avasallamiento de los poderes imperantes. Así que estos reconocimientos que también humildemente venimos generando desde esta Cámara de Diputadas y Diputados, creo que permiten no solo enaltecer la labor de todos ustedes, sino también ponerlo en valor como ejemplo público para el pueblo que representamos, sabiendo que esto puede llevar a una senda diferente para nuestra querida provincia de Santa Fe. Yo voy a leer muy brevemente algunos de los fundamentos que llevaron a estos reconocimientos y que hemos presentado desde la Cámara para posteriormente ya hacer la entrega correspondiente del mismo. Bueno, vamos a empezar con el Instituto. El querido ISET
2018 estuve en la fiesta, para no hacerlo tan formal, tengo que reconocer que también estuve en la fiesta de los 40 años, donde realmente allí vivimos un hermoso momento de entrega de diplomas, un acto de entrega de diplomas después de 3 años, ¿no? Lo que significó esa presencialidad, eso de poder estar cerca nuevamente, de poder acompañarnos y reconocer a nuestros estudiantes que tanto también han sufrido en esa etapa. Algunos de los fundamentos dicen, para el Instituto de Educación Técnica número 18, 20 de junio, que desde hace 40 años trabaja en jerarquizar la educación pública para garantizar la formación de jóvenes para el mundo laboral. Asimismo, contribuye a la distribución equitativa del conocimiento, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de valores éticos capaces de mejorar la calidad de vida de nuevas generaciones. Que la influencia del Instituto irradia más allá de la ciudad de Rosario y brinda servicios educativos a estudiantes de distintas localidades de la provincia de Santa Fe, un 65% de esos estudiantes, de otras provincias, un 13%, y un 1,3% a estudiantes de otros países, entre ellos Haití, Perú, Venezuela y Paraguay. Que la institución forma jóvenes que en la mayoría de los casos acceden por primera vez al nivel superior, y en muchas situaciones se constituyen en primera generación de graduados en estudios superiores dentro de sus propias familias. Que el Instituto atiende a una comunidad estudiantil que mayoritariamente, un 54%, trabaja para sostener sus estudios superiores y en algunos casos con jornadas laborales intensas. Que la mayoría de los estudiantes que se inscriben a las distintas ofertas educativas superiores provienen de escuelas oficiales de gestión pública, escuelas de enseñanza medias para adulto y escuelas públicas universitarias. Que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, considera que las carreras de comunicación son un pilar fundamental para el nivel superior. Que el ICET 18 es uno de los primeros en implementar un protocolo de violencia de género y violencias en general, consensuado entre toda la comunidad educativa. Bueno, por todo lo expuesto y mucho más, es que entregamos este diploma de reconocimiento público que desde esta Cámara tiene un enorme valor para nosotros. Muchísimas gracias. Entregamos los dos juntos. Perfecto. Seguimos lo que me transmiten. Bueno, el segundo reconocimiento, que en este caso es un diploma de honor, también es con muchísimo agrado y con muchísimo gusto de nuestra parte para el profesor Oscar Lupori. De mi parte, entre todo el currículum y muchas de las consideraciones que voy a leer, que también forman parte de la resolución, para mí la más importante es la de educador popular, ¿no? Yo creo que hoy y siempre los educadores populares llevaron adundante un rol trascendental en la reeducación, no siempre reconocido adecuadamente, no siempre reconocido adecuadamente, porque a veces el sistema educativo en su formalidad, en su estructura, no es capaz de mirar lo suficiente hacia afuera de su propia estructura y de ver todo lo que se está haciendo por la educación afuera de las escuelas también. Y creo que este reconocimiento en parte está basado en este fundamento, ¿no? En reconocer todo lo que hacen muchas personas fuera del sistema educativo por la educación y que forman parte, sin duda,
de poder recuperar a tantos jóvenes que tienen enormes dificultades, jóvenes y adultos, por llegar al sistema educativo. Óscar Lupori es uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en la ciudad de Rosario. A partir de este posicionamiento, no volvieron a tener participación en las parroquias de las diócesis de Rosario por orden del arzobispo Guillermo Volatti, quien se oponía a la ampliación de los principios del Concilio Vaticano II. Ya recuperada la democracia en el 73, se reincorporó a la Universidad Nacional de Rosario. En marzo del 76, las autoridades impuestas luego del golpe de Estado lo alejaron de la actividad docente. Junto a su esposa, trabajó en ese caso con niños con discapacidad. Luego de las crisis económicas de Argentina, comenzó a trabajar en barrios obreros que sufrieron un proceso de exclusión muy fuerte, como el barrio llamado Fisherton Pobre, donde Lupori y su esposa se habían instalado en los años 90. Allí realizaron un trabajo de promoción social y comunitaria. Óscar Lupori tiene una amplia trayectoria docente que incluye la de formar parte de la cátedra Introducción a la Filosofía y a las Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho, como también en el posgrado de Gerontología de la Facultad de Ciencias Médicas y en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El pasado 23 de septiembre del corriente año, la propia Universidad Nacional de Rosario le entregó el título Doctor Honoris Causa, iniciativa de la decana de la Facultad de Psicología. El nuevo doctor honoris causa de la UNR subrayó que los estudiantes exigen al docente en el mejor de los sentidos, porque cuando una pregunta ayuda a abrir los ojos más y que comiencen a observar cuestiones que a lo mejor estaban invisibilizadas, permite que se escuchen clamores que pasaban desapercibidos, a pesar de cuestiones que surgen a través de las mismas preguntas de los estudiantes. Lupori nos enseña en su coherencia entre la praxis y la teoría como educador popular que el saber no debe quedarse encerrado en un aula, sino estar en constante relación con el afuera, con el pueblo. Debemos darnos cuenta que la universidad, que tiene que recuperar algo importante, la democracia participativa, va a ser una salida importante para nuestro país. Esto significa que la universidad sea como una comunidad, como un pueblo de estudiantes, docentes e investigadores que están en conjunto trabajando incluso con organizaciones sociales. Por todo ello, este reconocimiento a su labor como educador popular y su incansable lucha por los derechos humanos junto a organizaciones comunitarias y movimientos sociales, esta Cámara entrega entonces el diploma de honor. Invitamos ahora a la diputada provincial, Claudia Balagué, y también a Mónica Peralta, a disponerse frente al estrado para hacer entrega de los diplomas y presentes institucionales correspondientes que otorga hoy a la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, en primer lugar a la institución. Instituto Superior de Educación Técnica número 18, 20 de junio, recibe la señora Graciela Enríquez, y el señor Fabio Montero, también la señora Gloria Lanati, miembros de la institución.
Muy buenas tardes para todos, para todas. Realmente es una gran emoción. Cuando ingresábamos al recinto, quedábamos asombrados. No muchos de los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia hemos tenido la posibilidad de disfrutar y el estar en nuestra casa, como dijo la diputada Balaguer. Y la verdad es que nos sentimos así. Muchísimas gracias por recibirnos, por destacarnos. Y en este caso nos toca estar en un cargo directivo, como es la dirección de una institución pública, el ICET 18. Me encanta decir el nombre completo, Instituto Superior de Enseñanza Técnica número 18, 20 de junio. Soy una exalumna, la primera promoción de locutores que dio la ciudad de Rosario y el ICET 18. Y hoy tenemos la posibilidad de estar representando a esa institución en esta Cámara, recibiendo esta distinción después de 40 años de educación pública de calidad, orgullosamente pública, como nos gusta decir a todos y todos los que pasamos por las aulas del ICET 18 y que llevamos esa camiseta puesta. Seguimos adelante tratando de defender esa calidad y a la institución realmente, porque a veces se hace difícil. Decimos educación pública, yo soy una hija de la educación pública en toda mi formación y se hace difícil. Pero digo, los padres nos acompañaban a la escuela primaria a pintar la escuela, a reparar los pupitres y nos parecía algo natural. Llegamos al secundario y nos tocó a nosotros hacer eso. Y en el nivel superior a veces no sentimos tanta pertenencia. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, lo elegimos. Y al elegirnos nos ponemos esa camiseta. Y después que nos fuimos, probablemente cuando volvemos ya profesionales, con una trayectoria, con algunos años recorridos, decimos, nos da emoción volver al ICET, recorrer los pasillos, ver si se hizo alguna mejora, cómo lo logramos. Nos da emoción volver y charlar con esos futuros profesionales, con esos alumnos que se están formando para el campo laboral. Nosotros somos de inserción laboral rápida. Conocemos perfectamente qué pasa en el territorio. Tenemos que estar actualizados para formar esos profesionales que se van a insertar en el territorio. Y recién la diputada Balaguer me decía, profesionales de la comunicación, tan importantes hoy. Tenemos 4 carreras que tienen que ver con la comunicación, para todos aquellos que no conocían qué pasa dentro de las aulas del ICET. A veces pasan por la puerta y dicen, ¿qué pasa acá adentro? Y cuando suben las escaleras o el ascensor que va hasta el segundo piso por ahora, en algún momento llegaremos al tercero, dice, qué grande que es todo esto. ¿Y acá qué se dicta? Se dicta fotografía, allí tenemos a una de nuestras exalumnas que nos acompañó para retratarnos bonitos y le pone filtros y todo eso a la foto. Y tenemos también locución, periodismo, publicidad, fotografía, decía, son las 4 que hacen a la comunicación. Hoy que se hablan de multimedios, de plataformas, donde la realidad también nos llega dentro de la institución, por más que a veces no se actualice una currícula, por más que a veces el dinamismo que tienen nuestras profesiones hace que uno tenga que actualizarse muy, muy rápidamente. Nos pasó en la pandemia. Un día nos despertamos y nos dijeron a dar clases virtuales. Oh, my God, dijimos todos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y aquí estamos. Pudimos superarlo entre todas y todos. No solamente el cuerpo docente, ni el cuerpo directivo, ni la parte institucional también con alumnos y alumnas, porque es un ida y vuelta, de ellos también aprendemos. La diputada hablaba recién de la posibilidad de una comisión de violencia. ¿De dónde surge esto? De nuestros alumnos y de nuestras alumnas, de las necesidades que tiene la sociedad, que también revientan dentro de la institución. No es que somos preclaros, ante esa necesidad es que surgen las distintas posibilidades. Y dicen que de todas aquellas crisis
se sacan cosas positivas. Y en el ISET lo vemos a menudo. Hablé de 4 carreras, me faltaba de diseño equipacional y también bibliotecología. No los podemos dejar afuera. Son todas de inserción rápida laboral. ¿Y qué hacemos desde la institución? En este momento en que en nuestro país todo el mundo dice hay que mirar para afuera. Nos tenemos que ir, no tenemos futuro. ¿Perdón? ¿Cómo que no? Si lo generamos entre todas y todos, sí podemos. Claro que podemos insertarnos laboralmente, no es fácil. Es adaptarnos a estos tiempos, es poder hacer convenios con todos aquellos, con el Estado y también con privados. ¿Para qué? Para que nuestros profesionales no sientan ese abismo. Tenemos la posibilidad de prácticas profesionalizantes, de convenios para que tengan su primer trabajo y que no sean vapuleados. Que tengan la noción de lo que es ser reconocido como profesional y que ese profesionalismo sea reconocido también económicamente. También eso nos ocupa dentro de la institución. Bueno, párenme, soy locutora, si no sigo hasta mañana. Gracias, ha sido la hermosa. Gracias. Muchas gracias, les agradecemos e invitamos al señor Oscar Lupori a recibir su distinción. En primer lugar, quiero agradecerle a usted la iniciativa y a todos los compañeros y compañeras diputados que acompañaron esta iniciativa. Le voy a ser franco, en un momento dado me cuestionaron por qué recibo tantos, homenajes, no sé cómo se puede llamar. Usted algunos nombró. Y me hicieron pensar en serio, ¿será que uno no logra tocar y morder e inquietar al sistema? ¿Será que uno acaba favoreciendo ciertos manejos? ¿Y saben lo que pasó? Después de escucharlo atentamente, resolví que era importante que lo aceptara, por estos motivos. Primer motivo, porque me lo da la Cámara de Diputados, una de las cámaras del Parlamento de la provincia, de aquel que es, dentro de los tres poderes del Estado, el poder por antonomasia político, el poder donde en debate acaban brindando el encuadre para que haya lazos sociales en nuestra provincia, lazos sociales hacia la dignidad y hacia una vinculación con derechos humanos que acaban dándonos las reglas para convivir adecuadamente. Y entonces me parecía que ese sí me vale la pena recibirlo de este lugar, el lugar por antonomasia de la política que es importantísima para el país, para la provincia y para todos. Y en segundo lugar, ¿saben por qué? Porque me dice, bueno, es la oportunidad de poder visibilizar primero mi experiencia, que no es mía. Yo soy lo que soy porque muchos son los que trabajan y que, de los cuales yo he ido aprendiendo en estos 85 años. Y entonces no me voy a demorar. Quiero que esto sirva como un aporte a que esta Cámara respalde más, mejor, la educación y la educación popular, que no es solamente la informal, que sea popular la escuela, el secundario, los institutos superiores,
que sirvan al pueblo. Y entonces me pareció hacer este repaso muy breve. Primero, tener presente las mujeres. ¿Por qué? Porque en mi vida y en mi experiencia desde mi madre, desde las mujeres del barrio, que además de luchar por mantener dentro de su pobreza estructural e histórica la vida de sus chicos, en los momentos de crisis son las que toman la resistencia, son las que hacen para que el marido no sucumba ante el problema, son las que mantienen y a veces hasta se organizan, como pasó en nuestro barrio. Y además porque mi esposa y mis nietas, acá está una de mis nietas, me enseñan qué importante es el afecto, porque el afecto para aprender abre caminos, posibilita. El afecto hace que uno pueda sentir el conocimiento y es lo que hace agradable el estar en un proceso educativo. Pensar en los obreros, cómo no. Yo trabajé 18 años de albañil y mi familia es toda de obreros. Y qué importante compartir el esfuerzo diario de trabajar y trabajar en alegría, trabajar produciendo integración porque nos integrábamos en el trabajo y en el trabajo nos divertíamos por más que nos costara, porque hiciera frío, calor, lo que fuera, pero poder en el trabajo descubrir que uno no solamente produce cosas materiales, sino que también produce cosas simbólicas y que la escuela tiene que aprender a hacer una práctica de alegría, aunque haya que hacer esfuerzo y trabajo. Y sigo diciendo cosas, si me permite. Creo que mi tercer cosa que tengo que nombrar, mi formación en el seminario y mi ejercicio en el ministerio sacerdotal que usted aludió. Ahí aprendí la importancia de ese método de saber observar, escuchar a los de abajo, a sus problemas, a los que le toca vivir, y analizarlo con ellos, pero no analizarlos para quedarnos en análisis, sino pensarlo de cara a qué se puede potenciar de eso y qué es lo que buscamos cambiar de eso. Y la educación tiene que proceder así. No es cuestión de conocimiento en el aire, es contacto con la vida y los problemas, es saber pensar y conocer para saber vivir en conjunto y para hacer los cambios que hay que hacer. Porque acá estamos hablando de gente que se compromete para hacer una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna, no cualquier sociedad. Y ahí quiero seguir, que ahí aprendí la importancia de apreciar el conocimiento y el saber popular, la cultura popular. ¿Cuánto humaniza al saber académico? Para que el saber académico no sea un saber de libros al margen de lo que viven los ciudadanos en cada momento concreto, sino un saber realmente situacionado. Un saber que sea un sentir y pensar, un saber hacer y un saber poder para el pueblo. Y esto lo seguí practicando con los compañeros de las cátedras, tanto en Derecho como en Ciencia Política, porque realmente lo que se trata es que sea un saber popular, una profesionalización nacional y una profesionalización con sentido latinoamericano. Y no voy a dejar de nombrar lo que me toca, la experiencia en el barrio, la experiencia con los discapacitados, los años de trabajar con padres y con chicos discapacitados, hacer campamentos, cuánto me enseñó la importancia de incluir a los diferentes, esos diferentes, por más que fueran profundos, hombres de 20 y pico de años
con una mente de 3 años, algunos que apenas caminaban y algunos que casi no sabían hablar. ¿Y cómo podían hacer un campamento y de lo que eran capaces de hacer en esas circunstancias? ¿Cómo no incluir a esos humanos en nuestra vida? ¿Cómo no hacer que la escuela sea inclusiva? Y ahí paso al barrio 7 de Fisherton. Ahí la experiencia de la escuela Puy, como la llaman, barrio. Escuela no, la experiencia esa maravillosa, acá está el que era su director. No una organización cerrada, una organización abierta al barrio. Un centro social y cultural del barrio, donde se elaboraban las cuestiones del barrio y donde se festejaba el barrio y donde toda la gente tenía acceso a la dirección para plantear lo que ellos querían plantear. ¿Eh? Qué importante para una sociedad como esta, ¿eh? En estos procesos de nuevas tecnologías informáticas, comunicacionales, en esta sociedad de este mundo universalizado, yo no quiero decir globalizado porque esa es la propuesta neoliberal. No, universalizado. Qué importante, porque hay que recrear la escuela. Que los chicos vayan a la escuela a hacer prácticas donde se alegren y donde su vida cotidiana la puedan elaborar. Y elaborar con el conocimiento, que vean que el conocimiento vale para vivir, que no pierden el tiempo, que no se aburran porque ahí se acaban aburrando en serio, como dice el título de una psicopedagoga. Creo que esto es muy importante. Y la práctica de la casita no la voy a dejar de lado, porque ahí en la casita aprendemos, y acá hay muchas personas esas que ponen su esfuerzo cada día, los obstáculos y las dificultades que tienen por las carencias de este mundo escandalosamente desigual. Y ahí aprenden cómo hay que, a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, cómo hay que acompañarlos, no dejarlos solos. ¿Cómo se puede elaborar con ellos esas dificultades? Con juego, con una pedagogía realmente problematizadora y contextualizadora. Y quiero cerrar diciendo algo muy importante. Esto lo podemos hacer porque hay estudiantes universitarios que van a hacer la práctica, la casita. Y no quiero dejar de lado, porque también acá hay gente de esta que trabaja con los chicos de la calle. Y trabajar con los chicos de la calle es enfrentar a aquellos que no están alojados en nuestra sociedad. Aquellos que a veces tienen que buscar una identidad por fuera de las identidades comunes, que hasta pueden buscar identidad en el delito, en ser una banda que en algo son, porque si no, no son para esta sociedad. ¿Cuánto significa cuando estas personas los reciben y le dan momentos de alojamiento, de cierta contención, donde reciben cierta clase de límites para poder realmente llegar a convivir y no acabar destruyéndose? Porque no es que se destruyen solo, la sociedad lo ha hecho a un lado. Muchas gracias y les pido que esta conversación, que no me la quería evitar, la transmitan a los compañeros diputados. Muchísimas gracias. Gracias. Por habernos acompañado, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Les pedimos, por favor, tanto a los que han sido distintos, por favor.